Hola, buenas tardes a todos. Soy Miguel Ángel Font, soy el director de Xmile. Agradecer al Festival Antonio Ferrandis que nos hayan cedido pues, este espacio para compartirlo con todos vosotros y al Cine Kinépolis por toda la amabilidad y toda la logística que nos ha puesto, que no es poca, permitirnos hacer esto aquí, pues la verdad es que es algo bonito y es algo significativo porque es la primera vez que se va a hacer un pase accesible dentro de Kinépolis Valencia. Y esto quiere decir que a partir de ahora cualquier persona con discapacidad va a poder venir aquí regularmente y disfrutar de películas con audiodescripción y subtitulado y lengua de signos. Muchas de las cuestiones que vamos a ver en pantalla las hemos pasado por el sistema de accesibilidad. Entonces os vamos a decir ahora cómo acceder vosotros desde vuestro teléfono a todas las pistas de accesibilidad que contienen nuestro proyecto. Primero tenemos que acceder a la App Store que tenga vuestro teléfono y descargar una aplicación gratuita que se llama WatchCine. El siguiente paso es acceder a vuestro Wi-Fi y encontraréis un Wi-Fi que es también WatchCine. Simplemente tenéis que acceder a la App de WatchCine y entonces cuando estéis ahí directamente os irá marcando sincronizar con la película. Entonces, cuando el vídeo que esté accesibilizado esté en marcha, le dais a sincronizar, el móvil se convertirá en un micrófono, detectará el audio de la película, entonces todos los subtítulos que veáis en pantalla o toda la audiodescripción, etcétera, pues lo podréis ver en vuestro móvil. José Manuel Moles y servidor Josué Vergara. Yo quiero agradecer a Miguel Ángel porque tener la valentía de entrar en un terreno nuevo que permita traer a tantísima gente al cine que de normal pues simplemente no viene o no puede, es algo que va a dar mucho de lo que hablar, no solo en Valencia y en España, sino yo creo a nivel mundial. En el momento en el que, saliendo del cine, personas sordas o personas ciegas te manifiestan que han sentido la música, es algo muy especial, ¿no? Porque ves que tu música no solamente llega por los sentidos tradicionales, sino que llega también por los sentidos no tradicionales. Mi tarea era más bien pues darle la última pulida a la canción del videoclip, mezclarla, poner todos los sonidos lo mejor posible y masterizarla para que todas las frecuencias estuvieran lo más presentes, de manera que a nivel sensorial fuese todavía lo más fácil posible el poderlas atrapar. Espero que extraigáis toda la sensibilidad que este proyecto lleva intrínsecamente. Hoy estamos aquí porque Miguel Ángel nos ha invitado a este acto. Queremos agradecérselo. Yo soy el vicepresidente de Asocide, de la Comunidad Valenciana. Está claro que Miguel Ángel está muy sensibilizado. Vemos que ha realizado un trabajo muy duro. Esperamos que en el futuro esto continúe así porque es muy importante la labor de personas como él. Yo voy a confesaros que es la primera vez que vengo con Farala al cine y estaba viendo la película entusiasmada, lo digo de verdad. Bueno, mi nombre es Abel Casinos, para que no me conozcáis, y bueno, soy deportista profesional, pero os tengo que decir que soy un amante del cine. Hace 20 años perdí la visión y cuando intenté ver la película, vi otra película, porque no me enteraba de nada. Y es que no podemos perder las emociones que nos da el cine y nos da la vida. Por eso Miguel Ángel tiene un mensaje especial para todos nosotros, que es impresionante a través de los sentidos. Eres capaz, quizás, de no ver, pero te aseguro que puedes poner en otra dimensión como puedes ver a través de algo tan mágico como es una película y crear unas emociones que te hagan vivir experiencias inolvidables. Y eso es lo que no podemos perdernos, os lo aseguro, porque eso sería dejar de vivir.
y nos pertenece a todos los seres humanos. Y eso Miguel Ángel lo ha plasmado muy bien en X-Mile, en todo lo que está haciendo a través de este gran proyecto que es apasionante. Así que yo te tengo que dar las gracias, Miguel Ángel. Habéis visto los resultados que estamos obteniendo, pero ¿y ahora qué, no? Entonces, aquí es donde entra 2018, ¿no? Y 2018 va a ser el año donde vamos a intentar levantar un proyecto que pule todos los, digamos, las aristas que X-Mile no pudo. Entonces, hemos escrito un nuevo guión que se llama Tiempo de Blues, que es inclusivo barra accesible desde el origen. O sea, yo lo he escrito ya con todo el conocimiento que he ido recopilando todo este año de trabajo y de escuchar, ¿no? Y de aprender de todas las personas que han rodeado X-Mile, ¿no? Vamos a contar con personas con discapacidad dentro del rodaje. Es una historia muy bonita que queremos que llegue a todo el mundo, queremos que llegue también a los niños. Creemos que va a ser posible llegar a crear una forma en la que cualquier producción, sea la que sea, pueda integrar un sistema de accesibilidad desde el origen. Somos un pequeño grupo, pertenece pues a una conocida institución como es la ONCE. Somos un 50% de personas invidentes, yo misma, y un 50% de gente que sí que se ve. Y convivimos perfectamente en armonía y nunca mejor dicho. Miénteme, sonríe la distancia. Sonríe.